ilusionado por esa cosa de crear, del arte que no se vaya, y por suerte sigue estando, así que me tiene como enchufado de nuevo. Bueno, el campeonato es un campeonato internacional que se desarrolló en Roque Sáenz Peña, Chaco. Chaco, perdón, donde participaron México, Chile, Bolivia y todos los otros escultores argentinos. La temática era libre, relacionada a Roque Sáenz Peña. Así que yo decido hacer el Santo Patrono, San Roque, una imagen que por ser 3 días de trabajo no era tan fácil de desarrollarla, pero como que me gusta renegar y trabajar en cada minuto de la obra que hay que estar. Así que bueno, tuve la suerte, a pesar de que realmente las obras eran muy lindas. O sea, el jurado era muy exigente, eran tres artistas plásticos de nivel, más la empresa Steel, parte del gobierno y el público. Así que, según comentario, me fue bien con el voto del público, que es un punto que te da al puntaje que te dan final. Y bueno, y el jurado aparentemente gustó lo que yo hice y a mí realmente me dejó dentro de todo conforme la obra por tener 3 días, pero había obras que eran impresionantes. O sea, tenías la de Chico de México, impresionante el trabajo, el de Chile, que era el que salió segundo, que no voy a recordar el nombre, y Pablo Fracha, tercero de Córdoba, con una obra abstracta. Realmente vos cuando terminas, yo no soy de mirar las obras cuando estoy trabajando, pero en ningún momento me detengo a mirar lo que está haciendo mi compañero. Pero cuando terminó, que era la entrega de premios, sí hice un recorrido y hablaba con mi señora por teléfono y le decía, la verdad que todas las obras están en 10 puntos. Así que me alegra porque fue una calificación muy interesante para mí y muy alentadora. O sea, ese es el punto que más destaco de esto. Bien, ¿por qué elegiste un San Roque? Bueno, a veces la vida te moviliza de distintas formas. O sea, yo la imaginería son una de las obras y es lo que primero me hizo vivir de alguna manera del arte. La imaginería me gusta mucho y bueno, tuve la posibilidad porque al ser libre y relacionado a Sáenz Peña, dije, no, voy a ser el santo patrono. Es como que lo vengo haciendo un poco más seguido. También cuando me puse en detalle a ver la imagen, sabía que era muy compleja porque tenés a San Roque, pero tenés el bastón, tenés el perro, necesitas un tronco gigante para hacerlo. ¿Con qué madera trabajaste? Quebracho blanco. Dura, es más, realmente de todos los troncos que estaban, era uno de los más duros porque era el que más seco estaba, que es el tronco que me tocó, el número 5. Y tenía que hacer cada elemento aparte. Y hacer un elemento aparte significa más tiempo, mucho más tiempo. Pero bueno, yo estaba, sabía que cada paso que daba no podía perder el tiempo, no corría, siempre tranquilo. O sea, como siempre, en realidad no tengo un ritmo de hipervelocidad. Si lo tengo que hacer, lo hago. Pero en este caso dije, no, tengo que ir paso a paso. El primer día logré formar la figura. El segundo día yo sabía que tenía que aparecer el perro y la calabaza.
y lograr hacer el bastón. Y bueno, y el segundo día ya estaba armada la imagen, y al otro día dedicarme a la terminación. Y detalles que ves, porque la obra nunca termina, o sea, al otro día la ves distinta, o sea. Pero sí te digo que hacía rato que no me ponía a competir y a ver el nivel de los escultores, perdón por la sonrisa, pero enfrente tengo la calle y estoy saludando a la gente, así que disculpen, pero me gustó eso, realmente me gustó que esté bien competitivo. ¿La obra queda allí en Sáenz Peña? Queda en Sáenz Peña. Yo creo que ya la catedral ya la pidió. Así que eso también es un punto halagador, porque que pidan tu obra antes, porque por lo general se subastan las obras ahí, y en este caso no se subastó. O sea, los primeros premios se subastan, y en este caso directamente la pidió el arzobispado y quedó ahí. Sí, eso fue ya un triunfo para mí, porque me entero el día anterior, el sábado, me dieron esa noticia que sí o sí la querían, así que bueno, me llena de orgullo eso.